Hello, hello. How is it going? ¿Cómo están? How are you doing? Hello, good evening, class. How are you doing? ¿Cómo están? How's it going, Rina? How's it going, Eric? Yesenia? ¿Cómo están? Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening, Luis, Roberto. How's everything? Present. Nice. Hello, teacher. Hello. Good Good night. night. Ya nos vamos a dormir. Good night. ¿Qué tal, Yesenia? How was your day? ¿Saben cómo se responde a how was your day? Do you know how to respond to that? ¿Qué significa how was your day? Lo voy a escribir aquí por si, para que. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo Exacto. estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien. Entonces, usted dice, how was your day? Incluso puede ser, how was your day? How was your day? Como today, puede decir, ¿cómo estuvo tu día ahora? How was your day? It was, estuvo, y dice un adjetivo. De hecho, la tarea que les va a quedar es que me busquen adjetivos para el mañana. Adjectives. Oye, me buscan unos 10 adjetivos que describan algo. Situaciones, personas, animales, cosas, países, lugares, etcétera, etcétera. Posibles respuestas. How was your day? Te dice, ah, it was nice. Tranquilo. It was nice. And it was relaxing. Estuvo relajado, no hice mucho. It was, estuvo tiring, cansado. It was busy, ocupado, son posibles adjetivos que pueda responder. So, si le pregunto, how was your day? It was nice, it was relaxing, it was tiring, cansado, it was busy, estuvo ocupado. Son posibles respuestas a how was your day. Entonces, how was your day? Respóndeme en el chat, how was your day? How was it? Le voy a mandar la pregunta ahí. How was your day? I was nice. Okay, how was your day? Your day. It was, ¿verdad? Y le ponemos ahí la adjetivo. It was nice. Igual que por ahí. Muy bien. It was nice. Estuvo genial. Nice. Okay. ¿Pero qué los demás que me cuentan? How was your day? Was it good? Was it nice? How was it? Nada más, antes de comenzar, había ahí un diálogo que vamos a retomar. But before we start, antes de comenzar, I want to know if you have any specific question about the platform. ¿Alguna pregunta específica? Any mistake? Any possible error you might have found on the platform? Me pueden decir, por ejemplo, teacher, section 2 o section 3, point, blah, y vamos a ir directamente y la vamos a ver cuál es el error. Sí, de la plataforma, si no le entiende, de repente, pues quizás no agarra la respuesta, y estoy seguro que esa es la respuesta. A ver, preguntas, guys, questions. Han estado revisando. A ver, ¿cuál es la misión de esta semana en la plataforma? ¿Quién me dice? Terminar toda la plataforma, tenemos hasta el 3 de diciembre. Esa es la misión final, ¿verdad? Pero para esta semana, ¿cuál sería la misión? La semana que estamos actualmente. What is the mission? Al menos tenemos que terminar ¿qué? Sección 3, how are you? La sección 3, ¿verdad? Y también hacer el examen
medio, tiene que estar finished. El examen medio tiene que estar finalizado. ¿Ya vieron el examen medio? Me gustaría, acuérdense que esta semana tenemos clase hasta el viernes, entonces eso, en cierta manera, está genial, porque si de repente alguno no ha revisado la plataforma y lo hace mañana, pasado mañana, todavía tendremos el viernes para revisar algunos en específico, porque van a encontrar listening, van a encontrar, te van a poner... Van a completar alguna respuesta. La respuesta puede ser escribir una palabra de las fórmulas que hemos visto, verbo to be, uso de las WH words, números, alfabeto, spelling. Entonces, si usted trata de meter la respuesta, no le funciona, tiene que descartar qué error podría ser. De repente, pues el error es la apóstrofe que usa, la forma contracted no se la está agarrando. Entonces, todo eso tiene que estar bien como pendiente y reportar, ¿sí? ¿Alguna específica antes de comenzar? ¿Alguna pregunta específica que tengan? No tengan pena ni miedo. ¿Cómo van? Cuéntenme cómo van con la plataforma. Ya estamos, están bien. Ya lleva ganado ahí un cierto porcentaje ya de la plataforma. ¿Cómo va? Yo en la plataforma ya terminé el examen intermedio y hoy estuve trabajando en la sección 4. Vaya, Antonio, eso es genial. That is nice. ¿Y cómo van los demás? Si les da error la plataforma, no les agarra una respuesta, pueden traerla y la discutimos aquí en la sesión. De hecho, pues esto es una de las misiones de yo estar conectado aquí con ustedes para solventar cualquier duda que puedan tener con la plataforma. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿No hay ninguna? ¿No questions? No, vaya, yo solo quiero estar seguro de que ustedes están familiarizados con la plataforma. Y no, si no hay preguntas, vamos a retomar nuestra clase. Ok, hoy vamos a estudiar cómo hacer preguntas con WH. Ese es el enfoque de este día. Mañana vamos a estudiar adjetivos. Ok, entonces no hay preguntas, no questions. ¿No? Están bien calladitos ahora, no quieren hablar. ¿Cómo están? ¿Están tristes, están cansados? ¿Están enamorados de la vida? ¿Quieren I un...? working, teacher. I working. Ah, en serio, you're working, I'm sorry. Ok, hay que tener una tacita de café. Ah, no sé. De repente un trago chaparro, ¿saben qué es eso? You know what that is. No, quizás no donde yo, pero aquí donde yo vivo ahí venden chaparro. Curado, no. Solo gente seria tengo esta Y es clase. bueno. Y bien rico con hielito. Ah, sí. Hay un video que me gusta bastante. Es que dice que para todo hay tiempo. Y les voy a mandar un videito para que lo vean. Hasta la Biblia y es ese tiempo para llorar, para reír, para compartir, para todo. Pero de todo vamos a dar cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces, relax. Quiero que se concentren en la clase, pregunten, tengan la confianza de levantar la mano, de decir, mire, explique tal parte, yo quiero entender y no lo he entendido. Y pues si logramos tener esa comunicación horizontal, vamos a todos estar en la última semana de decir todos estamos al 100. Lo hemos logrado ya, esperando el lineamiento para el siguiente nivel. No quiero a nadie frustrado en la última hora, de verdad que acuérdense que la plataforma tiene la bondad de que usted puede corregir un ejercicio y no le baja el punto. Manda la respuesta, está mal, la vuelve a mandar y se la acepta todavía. Preguntas. Sí, a veces el internet afecta un montón, Margarita. Las clases siempre están dispuestas para poder ser revistas una y otra vez.
Ahí usted pues, se puede ir a ver también usted dónde estaba durmiendo o dónde estaba participando. Ahí, donde no tenía la cámara encendida, puede ir a ver ahí. ¿Ver? Y usted aparece ahí, está con la. Depende. Ah, en serio. Sí, a veces el problema se da de la conectividad. Bueno, clase, un gusto verles una vez más. Yo traigo para ese día un par de ejercicios y quiero que también hagamos un ejercicio con un quiz en línea, que en eso solo es práctica. Ya se lo voy a enviar para que me lo puedan completar y lo vamos a hacer aquí al finalizar ya en los últimos minutos de la clase. Ya les voy a compartir el link. Antes de llegar a ese punto, vamos a revisar lo de la. Ayer nos quedó pendiente. Yo les dije que había una conversación que había que traducir y traer la lista. Entonces, voy a compartir la pantalla y retomamos desde ahí. Una vez más, gracias por conectarse a tiempo. Ánimo, que vale la pena. Quiero ver, aquí está la conversación. All right, here we go. He's cute. Ya vemos 18 conectados. I need two volunteers. I need Emma and Jill. Who wants to help me pronounce and role play this conversation? I need two volunteers. Hola, hola, ¿me escuchan? Okay, yes, I listen. Margarita, good. Margarita y Emma. Emma, ayer salió Emma, ¿verdad? Emma sí se siente bien identificada con el rol de Emma. Ok, Emma, usted es Emma. You're Emma. Margarita es Jill. Okay. Okay. So, 3, 2, 1, go. Who's that? He's my brother. Wow. He is cute. What's his name? James, we call him me him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Nicely done. Muy bien. Excelente pronunciación. I like it. Fíjense que cuando ustedes hacen la entonación y todo eso, de hecho, pues es genial, porque así hablamos también en español. Yo no hablo en español, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? Así, flat, recto. Tratamos de hacer las modulaciones, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? No en solo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tratamos de modulate. We try to, make or produce or express with the right intonation. Así que buen trabajo a las dos, Margarita y Emma. Good job. Before we move on, any question, any doubt, alguna pregunta or doubt o duda about this conversation? ¿Se entiende lo que la traducieron? Sí, es comprensible. Sí, Luis, okay, thank you. Los demás, let's be honest with me. Do you understand No, teacher, yo no sé más o menos, solo sé que hablaron de la edad, de ahí no sé. it? Vaya. De hecho, pues ahí tiene ya algo ganado, porque de hecho el tema de ahora es WH word with be. ¿Y how old is he? Esa es una de las preguntas. ¿Cuántos años tiene él, verdad? ¿Están hablando de quién? De él. Brother, el hermano. Y también le pregunta, mire esto, what his name? What his name? How do you say what his name? ¿Qué significa what his name? Maricruz, ¿qué cree que es what his name? What ¿Cuál es his el nombre de él? de él, muy bien, excelente, sí entiende. Vaya, vamos a preguntarle entonces a alguien más. Vamos a preguntarle ahorita a Daisy. Daisy, how do you say what he like in Spanish? Es una preguntita
que de las que vamos a aprender ahora, que es con WH, what's he like? En Spanish, what is it? ¿Qué es esto? ¿A dónde vive él? ¿Dónde vive él? ¿Qué opina Abigail Pérez? ¿Qué opina de eso? ¿Qué significa? No le gusta ese nombre, Abigail Pérez, suena bien. Este, what's he like? What is what's he like? Yo opino que, bueno, entiendo qué es, qué le gusta a él. No. Ok, vamos a preguntarle ahora a un caballero, veamos de lo que están. Luis Escobar. ¿Está de acuerdo con la opinión de sus compañeras? What's he like? What's he like? What's he like? Ernesto, ayúdenos. What's he like? Are you, or do you think they are right, or do you share the opinion? Comparte la opinión con sus compañeras, with your classmates. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? A mí me gusta, pues, Eric. ¿Huh? ¿Cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de Perales, va? Pero sí, es, esa was he like significa y cómo es él. Esa significa cómo es él. Muy bien. ¿Cómo es él? Entonces, clase, aprendemos que like también significa cómo. Like. ¿Sí? Porque en el contexto que estamos en la pregunta, was he like significa cómo es él. Habla de su personalidad. No, no es la parte física. What's he like? Hoy aprendimos algo nuevo. Miren que like no solo es darle like al Facebook, sino también diga cómo. Esto sucede cuando se usa like como una, como un complemento o una preposición en una pregunta, como el caso. Si se fijan, lo dejamos al final. What's he like? Como cuando decimos, where are you from? Where are you from? No decimos, from where are you? Decimos, where are you from? La dejamos al final, la preposición. El mismo rol de like en ese contexto. What's he like? ¿Cómo es él? ¿O qué es él? Así, su forma de ser. Y la respuesta es, I bet he's nice. Respuesta que es buena gente. He's nice. Ok, pregunta para... Rina, la Rina la veo bien motivada ahora, ha venido con energía, ¿verdad, Rina? Rina, ¿qué significa to? To, solo to. Aquí, mira. También. También, también. Vamos a preguntarle a alguien más, que es que los veo bien motivados aquí. Quiero ver, Carmen, Isabel. Carmen, how do you say, who's that? ¿Qué significa eso? Who's that? Dos veces aparece who's that. Who's that? Aparece who's that al inicio. Y aparece who's that aquí también. Who's that? Ayudémosle. Carla López. Margarita. How do you say who's that? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está bien. Fíjense, la diferencia en who's that con who's this radica en la proximidad o la distancia que existe. Porque who's that es cuando no lo puedo tocar directamente. Puede ser que esté who's that y esté lejos, ¿verdad? Who's that o who's this es más, para, más cercanía, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Está bien. Así lo vamos a dejar. Muy bien. Ok, repitan conmigo una vez esto. Después de mí lo van haciendo todos, please. Primera, who's that? 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 He's my brother. He's my brother. He's my brother. He's my brother. Wow. 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 He's cute. He's cute. He's cute. Wow, he's cute.
Wow. What's his name? What's his name? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cómo dirían ustedes cuál es el nombre de ella en inglés? What's her name? Excelente. ¿Cómo diría entonces cuál es el nombre, cuáles son los nombres de ellos? What's their name? Bien, por ahí lo escuché. Sería what are their names? Exacto. What are their names? Porque ya no decimos what's porque es plural. Uy, se quedó feo esto. What are their names? What are their names? Sí. Porque es plural. Ya no es what is, es what are their names. Muy bien. ¿Sí? Digamos what are their names todos. What are their names? Lovely, lovely. Thank you so much. Sigamos. Let's see. James. We call him Jim. We call him Jim. Oh, how old is he? ¿Cómo preguntan en inglés clase cuántos años tiene tu novio? Bueno, ¿cuántos años tiene tu amigo? ¿Cuántos años tiene tu papá o tu mamá? Elíjanme uno de esos. Dígame, ¿cuántos años tiene? Y dicen el, una persona. How old is your father? Muy bien. ¿Cómo diríamos cuántos años tiene tu mejor amigo? How old is your best friend? Muy bien, creo que ahí está. Cuando comprendemos que la respuesta va vinculada con how old y luego se le ponemos el verbo to be, ¿verdad? Este, ahora si yo pregunto directamente ya no es how old are you. ¿Cómo responde Emma si le pregunto how old are you? ¿Cómo me responde? William. I am, y luego decimos, I am 27 years. Decimos, va muy bien, I am, el número, y luego years old, ¿verdad? Si le pregunto a Gladys, Gladys, how old are you? ¿Cómo me responde? Invéntense la edad, si no quieren decirme la edad. No problem. Tengo 15. No, pero... no, I have. Se dice I am, ¿verdad? Por eso que I am. I am 64 years old. I am 64 years old. Muy bien, ahí está. Recordemos que la edad la respondemos con el verbo to be, ¿verdad? Muy bien, excelente, guys. Thank you so much. Well, let's continue. Vamos a continuar. Este, de esta conversación, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué significa la palabra smart? Smart, smartphone, smart TV. ¿Qué será eso? Inteligente. Sí. Smart, smart es inteligente. Ah, ok. Smart es lo mismo que es primo, hermano de intelligent. Intelligent, yes. Por eso que smartphone es un teléfono inteligente. Smart TV es una TV inteligente. Okay, nice. Okay, thank you. ¿Otra pregunta? Any other question? Yo tengo una, teacher. ¿Qué significa I bet? I bet you know. I bet es te apuesto. Ah. Te apuesto. I bet he's nice. Y si o si o no sucede que de repente ustedes ven a alguien y yo digo, te apuesto que es buena gente, o te apuesto que harán mal día, se jode de ver la cara. Ese I bet. Te apuesto que es un gran fiel. Te apuesto que es un... Entonces, I bet. También es apostar dinero. I bet $100. Real Madrid is going to win. I bet
$200, Barça is going to lose, va a perder. Y eso es betting, eso es apostar, bet. Es el verbo apostar. Are we okay? ¿Podemos continuar? Yes. Yes. Bueno, entonces, vamos a poner la... Permítame, quiero compartirles algo. Me ayudan a ubicar el orden de una pregunta. Aquí aparece. Me van a ayudar a ordenarlo. ¿Qué ponemos primero en una pregunta? ¿El subject o el verbo to be o el complemento o el question mark? Question. Uh-huh. ¿En la question qué ponemos primero? Verbo to be. Verbo to be. Verbo to be. ¿Y Leo qué ponemos? Subject. Subject. ¿Y luego? Complement. ¿Y luego? Question mark. Deme un ejemplo, a ver si se, cómo quedaría. Are you a teacher? Muy bien, y ya queda, ¿verdad? Esta es la normal, ¿verdad? Ya compramos la respuesta y sí, ¿verdad? Está correcta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si quiero crear una pregunta que ya no sea, que no sea? Aquí está el ejemplo. Are you a good student? ¿Verdad? Es nuestro ejemplo porque es presente simple. ¿Qué pasa si ya no quiero hacer una pregunta de ese nivel? Que solo sea con... cerrada. Quiero una pregunta que sea abierta. ¿Qué debo utilizar? Y ese es el tema que vamos a indagar el día de ahora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué agrego? What do I add? Si quiero una respuesta abierta. WH question. WH question. Bien, excelente. ¿Cuáles son los WH question que conocen? Who, muy bien. ¿Qué otros? Where, muy bien. ¿Qué otros? Excelente. ¿Qué otros? When. What, when. ¿Qué significa? How do you say when? When en español, ¿qué es when? ¿Dónde? When. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? 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 Ok. Nice. Ahí está. Ayude. Why también se puede. Ayúdenme a ordenar esta oración. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguien que me ayude a ordenarla? Que quede una pregunta. ¿Qué le pongo primero? Is she your friend? ¿Así? Is she your friend? Yeah. Vamos, muy bien. Veamos si se queda. Importante, solo le ponemos question al final, ¿verdad? Question mark. Muy bien. Sí, ¿verdad? No ponemos, después del verbo to be, ponemos el sujeto. Y aquí en el caso es she. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta no la vamos a empezar ahorita. Quiero que veamos lo que nos aparece en nuestra presentación. Ya que veo que se pueden un par de WH words, seguramente han visto lo que aparece en la plataforma, ¿verdad? Entonces, me van a ayudar entonces a resolver o a crear nuevas preguntas. Aquí está, miren, guys, vamos a leerlas. We're gonna read them. Si gustan después de mí, luego me ayudan ustedes, solo para asegurarnos que estemos bien con la pronunciación. Number one, what's your name? Repeat, what's your name? What's your name? My name is Jill. My name is Jill. Where are you from? Where are you from? I'm from Canada. How are you today? How are you today? La palabra ahora, no pronuncien la letra O. No la digan, solo digan today. 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 Suena bonito sin la O. Sigo today, suena raro. So digan today. 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 Vaya. Ahora, repeat. I'm just fine. Who's that? Who's that? It's my brother. It's my brother. My brother. How old is he?
He's 21. He's 21. Miren, yo también puedo decir mi edad sin decir years old. Más rápido. Por ejemplo, how old are you? I am 20, I am 30, I am 40. Y si quiere completarlo, diga years old. No es mandatorio. Ok, repitamos todos en la otra. What's he like? What's he like? Ahí usted, usted hace el stress donde considera apropiado. Yo si digo what's he like, sería como y cómo es él. Si digo what's he like y cómo es él, ahí dependerá de la entonación, pero en realidad le podemos hacer la entonación que gustemos. What's he like, ahí usted dependiendo cómo hable. Repitamos, what's he like? What's he like? It's very nice. It's very nice. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. They from Rio. What's Rio like? Muy bien, ya tenemos una. Respondamos. It's very beautiful. It's very beautiful. Awesome. Gracias, clase. Thank you so much. Ahora me van a crear una pregunta con who's that, or puede ser con what, puede ser con when, where, or why. Voy a dar 2 minutos para que me ayuden creando una pregunta. Why? Cuando la tengan lista, me ayuden. Why? Dime. What? What? What are you doing? What are you doing, Sabien? What are you doing? Es una pregunta en presente continuo, pero sí se puede. What are you doing? What are you doing? Sigue la estructura, ¿ok? Vamos a, entonces, hay que pensar en una pregunta y una respuesta, ¿ok? Cuando la tengan lista, me la van a compartir. Okay. What is your name? What is your name? Sí. Pensemos, usemos vaya when, cuando, usemos why, where. Voy a mostrarles en este momento. Quiero que alguien me ayude para pensar en la estructura. ¿Cómo lo dejamos las que llevan tablet? Who's that, grandma? Ajá, who's that? Grandma. Who's that? It's my grandmother. Ajá. O who is your grandmother? Ajá, muy bien, grandma. Ayúdeme a ordenar esa para una WH. ¿Cómo nos queda? ¿Qué ponemos primero? Help me, please. Y veo que algunos llaman. Primero, ¿qué vamos a poner? WH question. WH, ajá, la primera es la, y luego B, ponemos el B, ajá, y luego subject, ok, luego ahí está el complemento y la finalizamos con el question mark, sí, ahí cumple con las condiciones que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, excelente, nice, creo que sí estamos bien, ya veo un par de ejemplos ahí también en la pantalla, ahí en el. Ok, entonces déjenme leer sus ejemplos. Luego, what's his name? Dice, who is she? She is Maria. María Vázquez sería, why are you sad? Why are you sad? ¿Por qué estás
triste. Ahí cambiamos, le hagamos la inversión. Why, when I see you. Cuando, esa le faltó el verbo to be, pero porque en sí, vaya, es importante el caso de la pregunta, de la opción que mandó Luis Antonio. Luis Antonio, su pregunta no necesariamente va en esta categoría, porque sería, cuando te veo, sería when, así mire, when do I see you? Así sería la respuesta, when do I see you? Pero ahí no es verbo to be, ahí tenemos que pensar, porque el verbo to be no se usa con verbo como tal, a menos que vaya con ing, como alguien dio un ejemplo por ahí. Where is that for me? ¿Dónde está eso para mí? How is your day? My day is going great. Sí, está bien. Solo que decimos my day, no my days, porque solo es uno. Los demás sigan la estructura, no hay que cambiar, solo hay que pegarnos a la estructura, ¿verdad? Bien. Voy a dar 2 minutos más para que piensen en sus... Ok, voy a darles un minuto más para que me compartan sus oraciones. How is your day? Estamos bien. Piense, el reto sería pensar en un WH word que usted no haya utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser how, puede ser when, where, why. So, what is your when you know, cuando sabe. Ahí fíjese que se usan verbos, por ejemplo, el verbo know que mandó César, no lo usamos con el verbo to be así, lo usamos que sería when do you know, ese es uso de presente simple. La que tiene Luis, sí, está bien. What is your favorite hobby? Si es hobby, solo es uno, le pone nada más con I, ¿verdad? Con Y. What is, who is she? Why is she so nice? Ajá, esa está bonita. ¿Por qué es ella tan buena gente o tan linda? How is your happy birthday? Solo sería, how is your birthday? Nada más. ¿Cómo es su cumpleaños? How is your birthday? Sí. Quiero hacer una práctica con ustedes ahorita para ver cómo nos va. Este grupo, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? De 9 a 10. Voy a mandar un link y me hacen el favor de darle clic. De darle clic le va a pedir un nombre, le ponen un nombre y un apellido y luego se unen. Si se salen de la, si ustedes están en el mismo teléfono, el Zoom no se cierra. Ahí le va a caer un link, le dan clic al link, el WhatsApp lo mandé, y ponen un nombre y un apellido, y luego le dan unirse, o join. Ahora yo creo que es una, ¿verdad? Yo tengo una persona que se unió. Tengo una persona que se unió. Tengo dos personas, María, y tengo que se unió María, y ya me acaba de estar cargando la plataforma. Vamos a empezar a tomar quiz en línea cortos así. Tengo a María, Luis, Margarita, Guadalupe y César. Tengo ya unidos en él. Es un jueguito, no sé si ya lo han hecho ustedes. Es como jugar como Kahoot, pero es una plataforma diferente. Genera competencia, además genera
Son preguntas de opciones múltiples. Ya tengo conectado 9 personas. Voy a dar un minuto más para ver si pueden conectar más. Las preguntas que van a ver son preguntas que probablemente, ¿cómo se llama? Algunos tengan que adivinarla, después la podemos explicar, pero siempre son de la misma, de este mismo tema que estamos hablando. ¿Ok? Voy a dar un minuto más. Se han conectado 11, se han conectado. Y yo creo que aquí hay más. Vaya, ya hay 13 conectados. Los demás no han podido conectarse. Porque veo que aquí hemos 21. Vaya, con los que están ya listos, vamos a hacer el jueguito para que vean cómo funciona y las demás veces puedan ya participar. ¿Quiénes ya han jugado quizzes en línea? De los que están aquí, levanten la mano. Solo Emma. Ok. Emma nos va a dar clase entonces. Nice. Ok, good. Let's see. Vamos a dar un minutito más para que ya se conecte uno más. Okay. Comenzamos, yo le voy a dar iniciar y automáticamente usted le va a aparecer en la pantallita que el juego ha comenzado y le van a aparecer múltiples opciones donde usted va a ir eligiendo la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí vamos. Ay, no, yo no entiendo. Es paja. Se me salió. Entiendo.
home. Ay, por motivos de tiempo, les voy a dar nada más un minuto más. Oye, uno o dos minutos más para que finalicen. Ay, no, yo voy perdiendo. Qué lindo. Bueno, voy a compartir la pantalla y voy a cerrar ya el quiz de ver cuántos, cómo va la plata, el avance. Aquí yo puedo ir viendo en tiempo real. Ya terminaron la mitad o más de la mitad han terminado. Entonces, un minuto más les voy a dar. Es solo práctica, sí, practice only, no worry. Okay. Vamos a finalizar ya para poder tener tiempo y discutir las respuestas. Un último minuto les voy a dar. Last minutes.
Bien, voy a finalizar el quiz. Ahorita, si se ve que se le cierra, porque ya lo cerré, ya que la mayoría terminó, lo voy a cerrar. Okay. Aquí podemos automáticamente clase ver los primeros lugares, quién fue primero. Primero quedó, dice, quiero ver, Carmen, Isabel, Luis, segundo lugar, y María Vázquez, tercer lugar. Eso es lo que están en los first places. Congratulations, felicidades. Como clase logramos 5.6. Lo reprobamos. It's okay. Vaya, y aquí podemos ver puntajes, cómo quedaron, ¿verdad? Hay varios, miren, Carmen 9.1 alcanzó y ahí van los puntajes, ¿verdad? Vamos a revisarlo, sí, vamos a revisarlo. Eso solo es práctica, tengo unos 5 minutos para revisarlo. Aquí, miren, aparecía, sí están viendo, ¿verdad? Ven la pregunta y todo. Vaya, aparece, what is the right question for, ¿cuál es la pregunta correcta para there is a pen? 7 respondieron correctamente. What is on the table? ¿Qué hay en la mesa? Esa era la correcta. Ahí no era where is a pencil, ¿dónde está un lápiz? ¿No? Porque ahí estaba viendo, sí, esta era una mesa. What's on the table? What's on table? Le faltaba da. What on table, faltaba el verbo to be, ahí está la respuesta. Miren, 7 respondieron correctamente. Sigue la estructura. Tiene el is y luego dice que está en la mesa. La primera no tiene is, automáticamente se descartaba. Y what's on table, que está en mesa, es la mesa, por lo que le faltaba el da. Lo que le hicieron así, pues excelente. El número 2, miren esta otra. Solo eran 11 preguntitas, guys. La otra. What is the right question for? ¿Cuál es la pregunta correcta para? I am from England. 12 respondieron bien. Me alegra. Where are you from? ¿Verdad? 3 respondieron where you are from. Acuérdense que hacemos la inversión, ¿verdad? Where are you from? Los 3 que respondieron, no vamos a decir quiénes son. Acuérdense de la inversión. No es where you are, sino es where are you from. ¿Ok? La otra. Voy a ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo. La respuesta correcta para this is for my sister Maria era who is the son for. La preposición la dejamos al final. For. ¿Para quién es la canción? O quién es, ajá, ¿para quién es? Who is the son for? It's for my sister Maria. Is the son for who? No. ¿Verdad? Comenzamos con WH. Acuérdense que comenzamos con WH. WH, verbo to be, sujeto y complemento. Entonces, la mejor. 5 respondieron correctamente. Se acordaron de la estructura, ¿verdad? WH, decíamos, verbo to be, subject. El subject es the son, en el caso, ¿verdad? El for es como un complemento. La otra. Aquí sí respondieron 10 correctamente. Decía, it's at 6. Es a las 6, decía. La pregunta entonces, when is the party? Veo que aquí alguien dijo, dos dijeron, where is the party? Where, acuérdense, where es dónde. Y si la respuesta es a las 6, no puede ser dónde. Hace referencia al tiempo, que es when. 3 dijeron que when the party is. Y acuérdense que después de when, lo que sigue es is, el verbo to be. O sea que la única que cumplía era la que está aquí, donde marcaron 10. Vamos a la otra, ya. Finalizando. Miren esta otra. Esta creo que yo os decía que no, o sea, no la sacaban correcta, pues tenían razón, porque en realidad esta no la hemos visto. Whose es de quién es, esa anótenla si gusta, porque whose es posesivo. Whose es posesivo, entonces de quién es significa whose. Ahí estaba. 4 lo hicieron bien. 4 lo hicieron bien, que es whose, de quién es, y luego is the book. Whose is the book? Esa era la correcta. Así que no los culpo los que pusieron whose porque no habían visto whose. Pero ahora aprendemos que whose significa de quién es o es posesivo. Ahí agréguenlo en su vocabulario para que no se les olvide. ¿Ok? Y vamos a revisar entonces. Me faltan un par de minutitos. Quiero ver si sí, tenemos 3 minutos. Voy a acelerar un poquito más para revisar las que faltan. Y la pueden ir viendo ustedes ahí también. A ver, give me a second. La otra respuesta.
¿Cuál está correcta? La correcta era, are they from France? ¿Alguien le puso are they friends? No, ¿verdad? From era la correcta. ¿Y quién el tres le pusieron French? French es francés. Y tenemos que decir no la nacionalidad, sino el país. France. 9 le hicieron correcto. La otra, lo que faltaba ahí era art, porque era Lisa and Mary, ¿verdad? Y la mayoría lo sacó bien. Qué bueno. Luego aquí es otra vez are, porque es Mark and I, nosotros, ¿verdad? Es are. Are. No confundir esa parte, ¿verdad? Porque alguien dijo, ah, no, pero como es I, le pongo am. Dijeron, 9 pensaron así. En realidad era we, porque era Marco y yo, we, nosotros. Es are. ¿Sí? Y pues solo lo finalizamos. Yo sé que ya es hora, pero lo finalizamos. Faltan 2 minutos casi. La pregunta es esta. He and I también es are, ¿verdad? Aquí sí 9 acertaron. Él y yo, ¿verdad? Y la número 10, aquí era cuál es la respuesta. 11 acertaron. What language do you speak? Esa es una respuesta diferente, pero que aún así la acertaron algunos. Y la última, when is your birthday? My birthday is in October. ¿Por qué no es on October? Porque cuando le ponemos on es porque le ponemos la fecha exacta. ¿Sí? Es la única diferencia. Porque veo que 5 marcaron on October. Pero si digo on October es porque le pongo, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy del 12 de octubre. Yo tenía que ponerle my birthday is on October 12. Ahí sí. Pero si no digo 12, el 12 solo tendría que ser is in October. Cuando solo el mes lo menciono, solo uso in. Cuando uso mes y fecha, uso on. Eso quizás no se los habían explicado, pero ahora ya lo saben. 7 ya lo sabían. Clase, pues sí vamos a empezar a hacer quizzes de esa manera para ir todos practicando, ¿ok? Y nos va a ayudar a generar competencia y a evaluarnos también de una manera rápida e inmediata. Ha sido un gusto verles, no se duerman. Bueno, si ya se pueden dormir, have a good night. Descansen mucho, cuídense, ánimo, ánimo. Nos vemos mañana, primero Dios. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow.